y lo cual vamos a estar presenciando especialmente las imágenes acontecido en este lugar, como allí indica el cartel, en San Martín y Belgrano. En esa esquina colisionaron un Renault 19 al mando de Estelio Laste, con domicilio en barrio San José, y una Toyota Hilux guiada por Hernán Keiner, quien está radicado en la zona rural. Como siempre se destaca, por suerte no hubo personas lesionadas en esta colisión, en este incidente, pero claro, siempre está el lamento de los daños materiales registrados en los dos vehículos. Esto ocurrió alrededor de las 10:30 del día de hoy. Repetimos, esto fue en San Martín y Avenida Belgrano, en esa esquina donde se encontraron un Renault 19 y también una Toyota Hilux. Vemos cómo trabaja la gente también de tránsito llevando adelante, bueno, la toma de documentación correspondiente a este accidente. Bueno, vamos a estar dialogando ya mismo con el comisario de la ciudad, Miguel Retamar. Bueno, mientras estamos viendo estas imágenes aquí, este accidente. Bueno, comisario, dos accidentes hoy en el día. Es mucho para la ciudad. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches a usted y a toda su audiencia. Me enteré yo del accidente ahí de San Martín y Belgrano. Bueno, por los medios y demás, nosotros no, la realidad es que no trabajamos en ese lugar por cuanto lo hizo tránsito. Lo que sí le puedo hablar con más certeza en lo que fue durante la mañana de hoy en la ruta 131 y calle Los Constituyentes. Sí, bueno, este accidente, bueno, fue temprano y una persona de Diamante de Ramírez, ¿no? Recién lo comentábamos. Exactamente, el de Diamante venía circulando en un camión desde Diamante hacia lo que es la rotonda. Y por Aldea Jacobi intentaba cruzar la ruta 131 para luego tomar calle Los Constituyentes. Este joven a bordo del Renault Clio y oriundo de Ramírez, como bien usted lo estaba diciendo. Uh-huh. Se produjo el choque entre ambas unidades. No hubo lesionados. Los daños, bueno, son lo que por ahí las imágenes así lo muestran. Bueno, lo que yo le estaba comentando a otros colegas suyos, ya no es la primera vez que nos pasan en la ruta, ya hemos tenido dos accidentes más hace un par de días, uh-huh. Así que las recomendaciones del caso, las precauciones al intentar tomar la ruta, hay que mirar para los dos lados y cruzar para, bueno, hasta ahora debemos agradecer que no hubo lesionados de gravedad, pero bueno. Sí, o sea, lo llamativo, digamos, es que pasa en ingresos a la ciudad donde faltan obras, dársenas, que bueno, que no se han hecho, digamos. Sí, bueno, esos casos puntuales por ahí yo no me corresponde a mí. Yo lo que sí le comento por ahí, me interesa a mí el tema de concientizar a la población, el sentido que común que deben tener las personas al momento de intentar ingresar o salir de la ciudad, lo deben hacer con precaución, ¿no? Porque en la ruta, como todos sabemos, se toman importantes velocidades, uh-huh. Y bueno, pasan este tipo de accidentes que, bueno, hasta ahora, como yo le decía, debemos agradecer que no hayan pasado, o sea, la gente no se haya lesionado, ¿no?, gravemente. Exacto. Bueno, comisario, el motivo de nuestro llamado, y agradeciéndole, porque bueno, siempre que lo solicitamos nos atiende, tiene que ver con una información de último momento que nos enviaban hace unos minutos, que, bueno, hubo personas, digamos, damnificadas por el clásico cuento del tío. Sí, yo quería, más que nada, alertar a toda la población de este famoso hecho delictivo conocido como cuento del tío. Puntualmente ayer hubo cinco casos en la ciudad de Viale y bueno, lamentablemente en uno de ellos hubo un damnificado, una persona a la cual le sacaron, ¿no?, le hurtaron la suma de 16.000 pesos. Acá en la ciudad de Crespo eso sucedió hoy durante el día. Puntualmente estoy hablando de dos personas mayores de edad, entre 70 y 75 años ellas,
las cuales están domiciliadas sobre calle 9 de Julio. Bueno, lo llamaron por teléfono, en uno de los casos le dijeron de que era el nieto que la estaba esperando en el Banco Nación para hacer el y que traiga todo el dinero para ahí, así él, lo depositaban. Y en el otro caso puntual, el hijo de esta mujer estaba con un contador, entonces le dijo que prepare la plata, que de un momento a otro iban a pasar por la casa para retirar el dinero. La característica de ambos casos es que estas dos mujeres, yo creo que debe ser por la gran difusión por ahí que le dan ustedes como medio periodístico y de difusión, ellas se alertaron de esta situación, comenzaron a hacerles preguntas, determinaron de que en ninguno de los casos eran personas allegadas a ellas, así que bueno, la conclusión es que estos delincuentes no pudieron realizar este tipo de ilícitos. Sí, y siempre buscando, hacen todo un estudio, un seguimiento donde hay gente mayor, ¿no? Que son los que, bueno, por ahí pueden abusar más fácilmente de su confianza, ¿no? Sí, exactamente, esa es la característica. Y bueno, como vuelvo a reiterar, gracias a la difusión, hay mucha gente que la están llamando y que no caen en ese tipo de delitos. Así que bueno, cada vez que por ahí las recomendaciones son las siguientes: cada vez que alguna persona la llamen o algo y no caigan en estas situaciones, nosotros lo que por ahí queremos desde la comisaría que nos avisen cómo pasó en estos dos casos, por más que no se haya producido el hurto, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me sirve porque yo automáticamente lo doy a difusión y bueno, con ustedes trabajamos en conjunto y bueno, esto hace que no caiga la uh-huh. gente como ha pasado hasta ahora. Así que las dos mujeres, la de 70 y 80 años, son del barrio San José. Exactamente, ahí de calle 9 de Julio, debe ser una 2-3 cuadras de diferencia entre una y la otra. Uh-huh. ¿Y serían los mismos que han hecho esto en Crespo con los de Viales? Y el modus operandi, como se suele decir, es similar. Así que uh-huh. no sería por la distancia que hubo, que los hechos fueron ayer y, bueno, estamos hablando de hoy, no sería raro pensar que fuesen la misma persona. Seguro. Bueno, a estar atentos, los abuelos, que no caigan en eso, si le piden plata, desconfíen, y por las dudas digan que no tienen nada, ¿no? Exactamente. Bueno, comisario, gracias por atendernos, No, por favor, gracias a ustedes por comunicar.